pillo muy alto. Buenas chicos, aquí estamos en... Espera, estoy leyendo los comentarios. Ha sido al empezar, casi me infarto. Bien, bueno. Pero se ve bien, ¿no? ¿Se oye bien ahora? Nostalgia, se oye. Todo perfecto, bueno, vale. Pues nada chicos, aquí estamos en un partido amistoso que enfrenta a Headless Unicorns con Berserker Team. Y nada, estamos ya en la sala, va a empezar ya y empezamos con los... baneos. Por parte de Berserker Team banean a Zephyz. Por parte de Headless Unicorns, a Superman. Primer pick de Berserker. A ver qué veían, un Kress. Van a asegurar poder divear bajo torre. Y a ver con qué responden el equipo de Headless Unicorns. Zantas asegura pillar a Wonder Woman, uno de sus personajes fuertes para ir por jungla. Y Mizar pilla a Maloch. Bueno. Viene ahora Slim y Lauriel. Se lo han pensado bastante, pero bueno, al final esos dos son los picks. Headless Unicorns, que se lo piensa también. O están apurando el tiempo, igual no tienen claro qué más pillar. Pillan a Zayn y Jhinnar. Y en el último segundo cambian a Illumia. Y por parte de Berserker Team, Scud y Zeal con triple aplastar. Bueno, quieren asegurarse los objetivos y Headless Unicorn acaba con Violet. Doble aplastar para Headless Unicorn contra el triple de Berserker. Y nada, esto que va a empezar ya. Y sí, lo he abierto público. En principio lo puede ver todo el mundo. A ver si se animan también a hablar. Que la verdad que al ser el primer casteo... Estoy un poco... no sé muy bien qué hacer. Berserker Team, que vemos que están todos en maestro. Y a Headless Unicorn, que no se le puede ver. Que si no entras por el enlace, ¿no te deja? Lo he puesto público, ¿eh? Te lo aseguro. Voy a comprobar. Ah, pero yo si entro... YouTube, mi canal. Pues se debería ver. ¿Público? Sí, hay 7 espectadores. Supongo que sí que habrá entrado más gente. Está en oculto, pues sí, lo he puesto. A ver, que estoy mirando. Tío, no puede estar en oculto.
Lo tengo en público. Lo tengo en público. Bueno, total, que no estoy casteando nada. Pues nada, chico, luego voy a intentar cambiar esto, a ver. Voy a parar. Está en público. Ha subido a 9, no creo que... Chicos, si alguien que no sea del equipo está, que escriba algo en el chat. Pues está en público, o sea, os lo aseguro. Voy a parar la transmisión y vuelvo a darle, a ver. Y después, a ver. Ah, vale, así. Así y así, perfecto. Pero es que está en oculto. Pues es que no sé. A mí me pone público, os lo aseguro. A ver, espera, a ver si lo puedo cambiar. Aunque sea para la segunda partida. Vale, ya he encontrado dónde se pone en público. Voy a parar la retransmisión y vuelvo a empezarla. A ver, chicos, ya estamos otra vez por aquí. Decidme si ahora se ve. Vale, ahora ya aparecerá. Ya lo siento, esta partida ya un poco difícil de seguirla y todo, porque ni lo he visto. Así que bueno, castearé un poco lo que vea a partir de ahora. Parece que Headless Unicorns ha pillado algo de ventaja. Llevan un dragón, una diferencia de 3K de oro y han tirado la torre de top. Y en cuanto a kills, llevan 2 kills más que Berserker Team. Llevamos 6 minutos de partida y está el dragón. Y está el dragón y el centinela va a salir en 10 segunditos. Headless Unicorns, que está aquí preparando, zoneando el dragón. Y parece que van a empezar a... Lo inician justo cuando llega a Berserker Team. Les ven. Y... Bueno, parece que se lo va a llevar Headless Unicorns igualmente, aunque les va a costar alguna kill. Sin título. Al final, igual se lo roban,
Y se lo ha llevado Zantas. ¿Crees que va a morir también? A mí, ¿eh? ¿Quién? No me entero de nada. Ah, y mi... Ay, Dios mío. Es que estoy súper perdido ahora mismo. Perdonad. Bueno, seguimos. Ahora mismo... Va, tío, es que... Me estoy rayando. Estoy rayando y mucho. Se ve mejor si le doy a un personaje que esté... ¡Ah! Vale. Vale, perfecto. Bueno, se viene el ganqueito para abajo por parte de Berserker Team. Cuidado que han pillado un poco adelantado a Yasi. Y se van a llevar la muerte de esta Violet y sin título, que se va a escapar con muy poquita vida. Berserker Team que se retira y a otra cosa. Vamos a ver qué tal va. Es que darle a las teclas es súper pequeñito, tío. Bueno, Tantas que vuelve a la jungla. En medio que parece que pillan a Maloch. Pero cuidadito que tiene muchísimo daño y esa Lauriel está muy bajita de vida. Aún así, cae Maloch y Wonder Woman, que parece que se va a llevar una doble kill. Uy, qué lagazo. Se lleva al final, consigue la doble kill y parece que va a escapar. Aunque Kretsch está intentando evitarlo de como puede, pero finalmente se tiene que retirar. Y Lumia que vuelve a mid. Y seguimos con la partida. Así la cámara sigue al héroe. Sí, sí, muchas gracias, Nostalgia. La verdad es que es la primera vez que estoy en el modo espectador. Y me, la verdad que me está costando un poquito moverme. Aquí que han pillado ya así otra fuera de posición y le vuelven a matar. Y esto que va a suponer dragón para Berserker Team. Aunque parece que deciden... quitarlo, reiniciarlo y se viene la teamfight y ojito que la teamfight al final se la va a llevar el equipo de Headless Unicorns. De momento ha caído Slim, parece que va a caer, bueno, al final cae Zane y Zane, Scud y Lumia, y al final... Bueno, cuidadito que parece que Maloch también puede caer, pero al finalmente se libra. Lo que sí que va a caer seguramente sea esa torre, aunque sigue ahí zoneándola Maloch y consigue aguantarla. Illumia que vuelve a mid, va a limpiar esa línea tranquilamente. Y nada, pulsará un poquito la línea de mid. Violet, que mientras tanto se está haciendo un poco jungla, es importante porque al llevar el talento de jungla tiene que coger sus cargas y poquito a poco pues va pillándolas. Aquí sin título que está en el arbusto y lo hace perfecto, sale de él justo cuando va a entrar el Kress y pillando así, sacando un poco de ventaja y pudiendo salir sin recibir nada de daño. Crees que vuelve a meterse en el arbusto y ojito a Zantas que va a pasar por él y justo se van. Están aquí ya preparando el dragón, lo están zoneando bastante bien los dos equipos, así que preparados que viene la teamfight. Parece que los dos están ahí tanteando, aunque ya sí se ha adelantado un poco y estoy en el personaje que no debo estar. Muy bien, es que me cuesta un montón cambiarme de personaje. Pues nada, esto que con esa kill parece que va a ser dragón para Berserker Team. Aunque ahí está Headless Unicorn intentando lucharlo. Y el dragón sí que cae por parte de Berserker Team, que parece que también coge ventaja en esta teamfight. Cae Wonder Woman, va a caer el Maloch y también por otro lado ha caído Zane. Y esto que va a ser al final
una cuadra. Bueno, si incluimos la muerte de Violet, va a ser una. Van a matar a todo el equipo, va a caer la torre de bot. Y cuidadito que tienen las otras dos líneas también muy puseadas. Vamos a ver. Me cuesta horrores cambiar de personaje. Mid que cae y este Scud que va a tirar también en top. Mientras tanto, Violet sigue cogiendo sus cargas de jungla, defiende un poco bot. Y es que ahora mismo Headless Unicorn está un poco sobre las cuerdas. Están puseando todas las líneas, están muy puseadas. Tienen que limpiar bastante. Aquí que se pegan Wonder Woman con Scud. Y cuidado que viene Lauriel y Slim. Aquí se viene la Team 5, otra Team 5 que está cogiendo mucha ventaja el equipo de Berserker Team. Y va a ser una doble kill a ninguna. Centinela que se lleva el equipo de Berserker Team. Y van a pusear medio, van a sacar esta torre de Tier 2. Y bueno, de momento se les pone bastante de cara la partida. Eso sí, el equipo de Headless Unicorns van dos dragones a uno, pero en oro le sacan ya 6k Berserker Team. Claro que se van a hacer el dragón, el equipo de Headless Unicorns está muy lejos, así que totalmente free el dragón. La línea de top que está también pusheándose a favor de Berserker Team. El equipo de Headless Unicorns que parece que están rotando hacia top, limpiando la jungla mientras tanto. Y nada, los dos equipos que vuelven a preparar. Hay trap en la zona del masacrador. Yo creo que a los chicos de Berserker Team sí que les han visto entrar en esos arbustos, aunque han decidido revivir la pelea, que es un poco lo que tiene que hacer ahora mismo Headless Unicorns. Pero claro, Berserker Team, que tiene que hacer exactamente lo contrario, pues invade y se van a llevar toda la jungla de bot. Y bueno, parece que aquí ya van a forzar la teamfight. A esperar que haya el error de alguno de los jugadores. Pero de momento parece que los dos se tantean y finalmente Berserker Team parece que se retira, aunque cuidadito que están haciendo la trap ahí en el arbusto. Ese Maluch que entra completamente, le pillan del todo, no va a poder ni saltar. Acaba muriendo Maluch. Pillan a Illumia un poco adelantada, pero bueno, al final acaba muriendo también bajo torre. Y esto que sigue bastante complicado, esto va a ser masacrador para el equipo de Berserker Team, que pasan primero por el Centinela. Y van directos al masacrador. La verdad es que a esta altura de partida cae muy rápido. Pero ojito que el equipo de Headless Unicorns quiere lucharlo. Pero no han podido hacer nada. Zantas que le han pillado ahí metiéndose en el arbusto. Y acaba muerto. Esto va a ser también torre de top. Y parece que van a escapar, pero ojito, que pillan a Violet. No sé si va a poder salir. Zayn que se mete a defender. Zayn que al final se ha quedado fuera. Está bastante tocado y va a caer. Va a caer Zayn, va a caer Lauriel, pero logra escapar. Es que la movilidad de Lauriel, la verdad que es tal. Acaba cayendo también Violet. Va a caer Maloch. Y esto que la verdad que está cada vez más difícil para Headless Unicorns y más fácil para Berserker Team. Y esto que va a ser partida, yo creo. Ya están, van directos contra el núcleo, tienen ahí los minions y Zantas no creo que pueda defender a todos. Cae Wonder Woman, que era el último superviviente, y partida para Berserker Team.
Pues nada, esto que se pone 0-1 a favor de Berserker Team. Y vamos a por la segunda partida. En cuanto me metan en sala, vuelvo a poner el directo. La verdad es que han hecho una gran un buen partido Berserker Team. Han remontado bastante bien, no han dejado que se... No han dejado irse por la ventaja que llevaba Headless Unicorns. Y bueno, a ver qué tal se dan las otras dos partidas. Paliza Gitana al final. Sí, han pillado un poco de ventaja y después han ido yendo poco a poco. Muchas gracias a los que os estáis suscribiendo. La verdad que ya lo siento mucho, es mi primer casteo. Y con lo que me ha pasado, que no se me había puesto en público, la verdad que me he rayado bastante, me he puesto bastante nervioso y me ha costado empezar a entrar en el casteo de la partida. Creo que después ya ha ido un poco mejor. Y bueno, di que para eso lo hacemos hoy en una scrim, ¿no? Poquito a poco con el amistoso y espero que los siguientes sean mejor. La verdad que creo que si hubiese empezado yendo bien desde el principio, hubiese hecho mejor la partida. También es la primera vez que estoy en el modo espectador y de hecho no he quitado en ningún momento lo de abajo en las teamfights, tengo que quitarlo. Y cada uno animando a sus jugadores favoritos. Y bueno, parece que con la victoria de Berserkers hay mucha gente de su lado. Vale, ya estamos en sala. Un segundito. Y ahí estamos. Pues nada, y voy a ir leyendo un poco de comentarios. Veo que seguimos igual, que Ragnar y Barbera parece que está gustando mucho. Veo que la moderación automática de YouTube está un poco... Es un poco drástica. Pero bueno, voy a ver si está por aquí... Nostalgia, por ejemplo, le voy a dar. Creador, nostalgia. Blue team's turn to ban. Vale. Tengo que cambiar. Y quitarlo de VIP. Y los Pixie van, que vamos ya. Bueno, en primer lugar han quitado Headless Unicorns a Superman. Ahí Rulos animando a Headless Unicorns, como tiene que ser. Y aseguran a Slim. Slim con el talento de jungla, que parece que van a seguir intentando luchar los objetivos. Y Berserker Team, que coge a Kress para asegurarse los diveos, a ver que lo confirmen. Y Wonder Woman, que yo creo que en parte es para quitársela a Zantax.
Veremos qué tal lo hace esa Wonder Woman. Vamos a tener a un Scud y Fénix. Zantas con Fénix. Que ya lo hemos visto bastantes veces. Esa composición con doble ADC. Y Berserker que va a pillar Alex a Lauriel. Y Cyberlol a Violet. Y a ver con qué cierran los chicos de Headless Unicorns. Un Zil. Y otra vez a Zane. Vale, vale. Va ahora Headless Unicorns, que quiere tener tres veces el talento de jungla. Parece que quieren luchar más los objetivos. Y Berserker que finaliza la composición con un Batman. Hay que estar atentos a los gankeos de ese Batman. Y Wonder, que parece que va a ir top, ¿no? Aún con el talento de jungla, pero parece que va a ir top. Un marín salvaje en el chat. Vamos a darle moderador también. Que como no voy a estar leyendo como no puedo estar leyendo los comentarios a ver qué casteo, pues al menos como va a salir alguna cosa, que algún mensaje se van a bloquear como el que ha pasado antes, pues así le podéis aceptar vosotros, creo. Bueno, aquí vemos ahora los miembros de Headless Unicorns, que tampoco se quedan cortos de maestros. Y bueno, a ver qué tal se da esta partida. Yo personalmente espero que haya empate y que nos vayamos a la tercera partida, al desempate, y que podamos disfrutar de una tercera partida. La leyenda cuenta que los unicornios comían osos. Bueno, voy a empezar sin los talentos, sin las builds. Los personajes yo creo que siempre me va a resultar útil. Lo que pasa es que, ¿sabes? Es que al estar en el móvil se ve todo muy pequeñito. Bueno, parece que donde va a haber marcha es en top. Ese Scud que cubriendo él invade. Aún así, él no los puede detener. Se lanzan a por el azul. Ojito que el azul que se lo ha llevado Violet. Pero aún así parece que puede caer Wonder Woman. Aunque finalmente acaba escapando. La fiesta parece que se traslada un poco a Mid. Y Berserker Team que ya se retira completamente. Parece que vamos ya a líneas. En bot estarán Zane con Slim. En medio va a estar Zil. Y en top Scud. En el equipo de Berserker Team. Bot va a ser Kress. Yo creía que ahí iba a estar Violet, pero ahora mismo están en doble o triple línea en top, Violet y Wonder Woman, al que acompaña Batman, y en medio los dos magos. No sé a qué línea irme porque en las dos había fiesta. Y vamos a ver el centinela, que va a ser el primer centinela yo creo que para el equipo de Berserker Team. Lo hacen bastante fácil. Pero vamos a ver en bot qué tal va la cosa. Parece que no, todavía no pueden pulsar. La verdad que hasta que no salen las catapultas cuesta bastante el llegar a hacer daño a una torre. Pero aún así, esta ya está un poco tocada. Yasinoki con Slim que está ahí en el arbusto. Y Zantas. Ahí es que se había recibido daño, por eso me he ido, pero he visto que no estaba haciendo mucho. Y cuidadito que se viene el ganqueo a bot. Creen que están dos, está Zantas en el arbusto y está llegando Phil también. Aún así parece que se van a llevar el pajarito, pero
Lo ha intentado robar ese Fennec con la ulti, pero no lo ha conseguido. Scud que limpia a top y cuidadito que está rotando Wonder Woman. Se viene un 5 para 4, eso sí, bajo torre. Están muy, muy bien protegidos ahí. Únicos que hace que no puedan lucharlo. Eso sí, inician dragón, Berserker Team. Es Scud que bajaba, pero ya es demasiado tarde. Y primer dragón de la partida para el equipo de Berserker Team. Rotan para medio. Parece que... Perdón, que se me ha movido la pantalla bastante. Vamos a ver el bot, que parece que hay movimiento. Sin título, que está recibiendo mucho daño. Aún así, yo creo que va a poder escapar. Esa... De Kress parece que igual se lo impide. Pero nada, logra escapar con muy poquita vida, eso sí. Cuidado que está en ese arbusto, a mí me suele dar miedo. Va a quedar con tan poca vida, sobre todo cuando te han visto. Porque esa misma... Lauriel, si en vez de una Lauriel hubiese sido alguien que tiene un poco más de alcance, hubiese podido entrar y rematar. Cuidadito en top, que hay también movimiento. Ese Batman que aparecía ahí y que ha recibido un poco de daño. Mizzah también se ha llevado un pequeño susto. Y Zantas, que se logra hacer ese pajarito con las marcas. Explotan, se lo lleva. Y vamos al Centinela, que otra vez se lo va a llevar Berserker Team. Tantas que lleva un poquitín tarde. Ya lo siento, chicos, pero es que la verdad que Headless Unicorns me sale mucho más rápido los nombres de las personas que el personaje. Y eso que el personaje lo estoy viendo. Pero bueno, como los conozco, pues es lo que tiene. De hecho, en Berserker Team la verdad que me cuesta un poquito decir, porque tengo que pensar el personaje del que quiero hablar. Creo que esto poco a poco pues vaya mejorando. Batman que viene a invadir. Cuidadito que se han metido en el arbusto. Son tres. Isco que se asoma por ahí. Y Zeal que logra escapar gracias a la movilidad. Y ojito que le viene Batman. Le viene Batman. Y se libra justo, justo. Berserker Team, la verdad que se están moviendo muy bien todos juntitos. Haciendo un movimiento bastante bueno. Y se logran llevar la muerte de Scud. Esto va a ser segundo dragón para ellos. Y cuidado que Lauriel la han pillado ahí de un poco fuera de posición. Y eso va a ser kill para Headless Unicorns. Eso sí, el dragón no creo que puedan lucharlo. Así se niegan a dejarlo tan fácil. Aunque eso ha costado la vida de ese Zane. La vida de Fennec. Y cuidado que Slim ha recibido bastante daño, pero nada, logra escapar. Ese Zeal que hace un poco de daño, ralentiza un poco. Y ojito a la Wonder Woman, qué pedazo gancho acaba de meter. Zeal que es una máquina moviéndose. La ha esquivado, ha conseguido escapar de estar entre tres. De una manera que la verdad, cada vez que veo esos movimientos, la verdad me asombran bastante. Van a intentar robar el golemcillo. Se lo llevan. Rota Berserker Team a medio. Batman que está haciéndose el centinela. Y su equipo que va un poco a protegerlo. No vaya a ser que haya pelea. Los chicos que va a top. Hacen el pollo. Zantas que con Fennec que lo esquiva perfectamente. No saben que está ahí. Y el tema está en que está siendo bastante difícil pillar a alguien un poco fuera de posición. En bot que están puseando, no sé si irme a bot o a top. Me voy a bot finalmente, que veía a Kress un poco adelantado. Y ahí llega Lauriel. Zane que justo ha pasado por el arbusto a la vez que salía, como ha pasado antes. Se ha llevado un poco ahí. No ha dado tiempo a reaccionar. Y Slink que finalmente cae. Cuidado que claro, con la tregua entran. Tregua más Kress, ya sabéis que eso aguanta un montón de tiros de la torre. Y sin título con Zane que acaba muriendo. Parece que se van a llevar el red, se van a llevar el red. Y ojito que ese Zeal vuelve a hacer su movimiento de cadera característico, aunque esta vez no logra finalmente escapar. Zantas que entra con Fennec.
Se lo lleva. Creía que iba a ser muerte sola, solamente de Fenix, pero esas marcas al final, al explotar, hacen muchísimo daño. La torre de bot que cae y otro dragón que se va a llevar el equipo de Berserker Team totalmente free. Bueno, otro pajarito que se hace aquí Berserker Team. Y la verdad que ya llevan 3 dragones a 0. En torres sí que están igualados, pero en oro ya llevan 5k de ventaja. A ver, Headless Unicorn, a ver que espabilen un poquito. Que necesitamos que ganen esta partida mínimo para podernos ir a la tercera. Ya sabemos que Headless Unicorn no se rinde. Han protagonizado muchísimas remontadas. Así que esperamos estar en una de ellas. La vez anterior ha remontado un poco Berserker. Y esta a ver si pasa lo contrario, ¿no? Ahora otro centinela para Berserker Team. La verdad es que están... Ahora mismo está bailando, se está desarrollando la partida al son que pone Berserker Team. Uy, esto me ha movido porque estaba siguiendo a un personaje que estaba fuera de la teamfight. Y Zane que acaba cayendo. Segunda torre. Pero bueno, en ese mismo ratito, Headless Unicorn que ha logrado tirar otras 2 torres. Ahora mismo saca ventaja... Ventaja en torres, aunque la ventaja en oro sigue siendo de 5. El masacrador que cae. Están tocados, pero Headless Unicorns que no puede luchar. Esto va a dar un poco de ventaja a Berserker Team. Otro poco más, porque mínimo seguro que la torre de mid cae también. Pues allá viene. Hay que defender... El equipo de Headless Unicorn tiene que defender como pueda bajo torre. Y parece que no, que se retiran un poquito, hacen jungla. Parece que van a ir a hacerse otro dragón. O que parezca que es eso. Se están preparando ahí, nada, lo zonean. Se van a hacer dragón free. El cuarto ya de la partida. Nada. Otro dragón para Berserker Team que ya lleva una ventaja de oro de 5k. Bueno, realmente se está manteniendo, ¿no? No está ampliándose esa ventaja. Y bueno. Ahí tenemos a Batman que está intentando entrar en la backlane cuando se adelanten un poco y caiga esa torre. Seguro que Batman entrará. Intentar pillar a alguien descolocado, pero es Kud que hace muy bien, lo ha zoneado bastante bien. Va a caer también la segunda torre. Y ojito que ahora sí que se viene la pelea, porque ya en esta última torre de mid es donde se suele pelear con el masacrador, aunque justo se acaba el bufo. Así que es muy probable que tengan que retroceder los integrantes de Berserker Team. Ahí van a robar el azul, se hace toda la jungla. Y van otra vez al centinela. Directos al centinela. Vamos a ver. Ahí está Batman, el equipo de Headless Unicorn, que está muy lejos. Y nada, otro centinela más. Ya ahora sí que la ventaja se ha disparado un poco hasta los 7k. Y a ver, que parece que pillan a Kress. Estaba en el arbusto. Justo lo han visto muy bien. Zane lo ha pillado, pero aún así... Kress con su saltito ha logrado escapar bastante fácil. Pues nada, aquí Headless Unicorns que ya intentan presionar un poquito la línea de bot. Eso sí, Violet mientras tanto la línea de top. Y Skull que ha tenido que ir a defender. Zantas con Fennec que está también puseando un poquito mid. Y dragón que sale. Zantas que va directamente. Y justo ya llegaba el equipo de Berserker Team. Lo que ha impedido que se pueda hacer nada más que quitarle media vida. Al final va a ser otro dragón para Berserker Team. Ahí Zane que lo está pasando muy mal. Pero ojito lo que ha aguantado. Habéis visto todo el rato que ha estado ahí recibiendo daño de 4 integrantes del equipo de Berserker Team. También cae Fennec y Wonder Woman.
Esto que va a ser otra torre para Berserker Team. En cuanto lleguen los minions, están ahí esperando a que salgan los minions. Batman, que no esperaba, intentaba ahí hacer daño. Se llevan también la jungla esta de bot. Y parece que van al dragón. Claro, aquí Headless Unicorn, que tiene que ir poquito a poco avanzando, comprobando todos los arbustos, y para cuando eso va a salir la notificación de que se han hecho el dragón. Pues otra partida que está otra vez como la final del anterior, bastante, bastante a favor a Berserker Team. Pero bueno, mientras haya tiempo siempre se puede remontar. No es que no sepan ni qué hacer, que lo acabo de leer en el chat, sino que la verdad que cuando va un equipo por delante, se juega a su son. Lo que precisamente es muy buen movimiento de Berserker Team, que está venga a ir de un lado a otro y marearles un poquillo. Entonces, pues bueno, Headless Unicorns, que está aguantando, el tipo también. ¿Qué ha pasado? Han parado la partida. Berserkers. Pero bueno, lo que iba comentando, sí que saben qué hacer, ¿eh? El caso es que yo no sé cuándo van a... Sí, seguro que es algún problema. Pues eso, creo que comentaba que Berserker está moviéndose muy bien, pero realmente, bueno, ya se va a reanudar la partida. Vamos a ver qué pasa por este top. Pongo ahí en Zane para que le siga la cámara. Y bueno, aquí que se viene otra pelea. La ventaja de oro que ya está en 8K, la torre que cae, la ulti de Fénix ha sido bastante, ha ralentizado bastante, ha hecho un poco de daño, y Berserker Team, que parece que rota hacia el medio. Esto ya retrocede, no creen que no les interesa pelear, que pueden seguir moviéndose de un lado para otro intentando que no puedan hacer, o sea, que haga Headless Unicorn lo que ellos quieren, y Headless Unicorn, que ya lo que está haciendo es esperar el fallo, que alguien se desposicione un poquito, conseguir una muerte, poder forzar una pelea y poder remontar un poquillo. Aún así, esta teamfight, que el primero en caer ha sido Scud, seguido de Batman, pues después... Ah, no, había sido Zeal, seguido de Batman, Scud, Zane, Fennec, y esto que va a ser segunda partida y fin del amistoso a favor de Berserker Team. Sí, a ver, hay demasiada diferencia de oro, pero nunca. Nunca se da por perdida una partida hasta justo cuando está cayendo el core. Y en fin, chicos, pues hasta aquí ha sido ya el 2-0. A favor de Berserker Team. Muchas gracias a los que os habéis pasado. Ya siento los problemas del principio, creo que esta segunda partida sí que la he podido retransmitir bastante mejor. Y nada, también es la primera vez que emitía en directo en YouTube, es la verdad que se ha juntado un poco todo y ha salido pues un poco lo que ha salido. Pero bueno, la próxima seguro que sale bastante mejor. Y nada, si os ha gustado, por favor darle a like. Y si queréis no perderos ninguno de los próximos partidos o vídeos, suscribiros. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.
Vamos, yo creo que no va a haber tercera, ¿eh? Lo suyo es esto. Va a esperar un poco por si acaso. Vamos, pero lo normal es que sea un BO3 y ya se ha acabado. Y aquí tenía que haber cambiado. Pues nada, chicos, yo creo que no va a haber, así que cierro ya el directo. Lo dicho, nos vemos en el próximo.